Hola, muy buenas a todos, aquí Forcat y estamos de nuevo en Secret of Evermore. Pero hemos dejado que estamos a punto de entrar a uno de los bosses más pesados de este videojuego y de posiblemente de casi todos los que he jugado. Ay, y era porque, bueno, yo solo sé este ataque básico. Pero claro, he estado mirando a ver si hay alguna guía o alguna forma más rápida de matarlo. Y me he enterado de que, ojo, sorpresa, la lanza se puede lanzar, se puede tirar de esta manera, cargando el ataque. Se carga el ataque y se lanza. Entonces esto le hace muchísimo más daño al boss. Entonces, espero matarlo mucho más rápido y que no se haga tan pesado como es. Mira, ahí tenemos por ahí ya parte de la serpiente. Se me va a ralentizar un poco el juego, no sé cómo solucionarlo y de momento creo que voy a sopesar con ello. Chico, échame una mano con esta serpiente, se está descontrolando. Sí, ya lo sé que se está descontrolando. Es muy pesa. No, no tiene mucho misterio. No sabe hacer otra cosa que atacar y lanzar fuegos fatuos. ¿Ves? 78, le hago muchísimo daño con la lanza así. Bueno, ahora empieza con los fuegos fatuos. Vamos a ver si matamos a alguno. Quedan bastante por saco. Más que nada porque me ralentizan el juego, los fuegos fatuos estos. No es por otra cosa. Vale. Vamos a ver. Vamos a lanzarle una lanza cargada. Si me deja. Ahí llevas esa. Vale, 52, no está mal. Y bueno, ya está. El boss es todo el rato así. Lo que pasa es que si le hago ataques básicos con la lanza, le hacía poquísimo daño. 20, 25. Entonces, claro, tardo un montón en matarlo. Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos a cargar el ataque y se lo lanzamos en su cara. Muy bien, así. Oye, los fuegos fatuos estos, ¿sabes qué pasa? Ahí no me había dado, no sé por qué. Es que los puedes matar y tal, te dejan de molestar un momento, subes de experiencia al arma, pero es que tampoco te sirve de nada porque los vuelve a sacar otra vez. Entonces, no sé. Bueno, parece que el perro ahí está en peligro. Vale, ha salido. Vale. Déjalos, Odín. Déjalos. No vale la pena. Venga, va. Ya que estamos. ¿Dónde ha salido? Ay, en el otro lado. A ver, cuidado. Ahí llevas eso. Pesado, que es un pesado. ¡Bah! Lo he interceptado el fuego fatuo el ataque. ¡Ay! No, no tenía cargada bien la lanza todavía. Cuidado, perrito. Por favor. Es muy pesado. Yo es que yo creo que tiene excesivamente demasiada vida. Mucha vida. A ver. Déjame pasar. Gracias. Toma, para ti. Cómetelo. Bueno, vamos a ver si. ¡Uy! Oh, he tenido un fallo. No he puesto el cronómetro para saber cuánto tiempo llevamos jugando, así que. Ah, no lo voy a poner ahora, lo voy a hacer a ojo, a ver. ¡Toma! ¡Tuyo! ¡Píllalo! Vamos a hacer a ojo. ¡Ay, que no tengo que todavía la ataque cargado ahora! Toma, para ti. Ojo, cuidado. Ya está, es que es muy tonto el boss. No sabe hacer otra cosa. Es esto. Todo el rato así. Toma. Ay, de verdad, cómo me molesta que se ralentice tanto. Pero es que no hay manera de solucionarlo. ¿Dónde estás, amiguita? ¿Aquí? Espera, tengo un regalito para ti. Ay, yo cuando tenía este juego de pequeño, pues todo el rato le hacía ataques básicos, pudiéndole lanzar la lanza así, que le hace polvo, y por no saberlo, es que no lo sabía que se podía lanzar esta, que se podía cargar este ataque.
De nuevo tengo que agradecer a las guías de YouTube este truco. ¡Ay, me ha dado el cabrón! Pues ahora te llevas esto, hija de puta. Espera un momento, me van a matar al perro y todo. Y yo me voy a lanzar otra. ¡Joder! Vete de ahí, perro, que te van a poner a caldo. Dejadme cargar el ataque. Ya sé que es un poco lento, pero hace muchísimo más daño. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Aquí tienes. ¿Cómo que mis? ¡Lol! Uy, le he dado un toquecito de uno, sin querer. Madre mía, el perro lo están poniendo fino filipino. ¡Oh, otra vez el miss! ¡Otra vez miss! ¡Ah, perrito, tío! Vamos a cargar el ataque, vamos por aquí, vaya más rápido. Putos fuegos fatuos. ¡Quita! ¡Toma, para ti! ¡Macho! Tiene excesivamente... Es que tiene muchísima vida este boss, tío. Es asqueroso. De verdad, es asquerosísimo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo anda? ¡Oh, qué malo! ¡No! Vámonos de aquí, macho. Venga. Vamos, ah, volvemos para allá. ¡Joder! Toma, pilla esto, pesado. Otro ataque más, va. Vale, sale aquí. Bueno, tengo ganas ya de pasar este boss y poder continuar con la historia, ¿eh? Porque esta zona pantanosa no es que sea de mis preferidas de este juego, precisamente. ¡Eh, cabrón! Toma, pesado. Un momento, que tiene muchos fuegos fatuos por ahí. Toma. Ay, le he dado, pero me ha dado él también. Vamos a hacer una cura general. Fuera, déjame en paz. Vamos a cargar el ataque. ¿Dónde ha aparecido? ¿Aquí? No, en el otro lado. Joder, ha sido puto fuego. ¡Hola, miss! No quiero, me voy a asegurar y no quiero que me mate. Vamos a cargar el ataque aquí tranquilamente. Parece que se va a esperar a que tire la lanza. ¿Sí? ¿Te esperas? Vale, gracias, tío. Joder, macho, qué amable, qué educado. ¡Ah! Me he quedado aquí. Atascado, joder, macho. Macho, ¿cuánta vida te queda, cabrón? Es que eres muy pesado, muy cansino. ¿Qué coño, desarrolladores, tío? ¿En qué coño estabais pensando en darle tanta vida a este bicho asqueroso? ¿En qué coño estabais pensando? A ver, que ya sé el patrón, ya sé cómo se mata el boss, ya sé el patrón. No hace falta que alarguéis tanto la batalla. Que no hacía falta. ¡Ah! ¿Me queríais hacer una maratón de resistencia o qué? Tío, qué pesadilla de... Pesadilla de fuegos fatuos, coño. Quita. Toma, ahí tienes eso.
Vamos a curarnos otra vez. Gracias, perrito. No sirve de nada eso que estáis haciendo, pero bueno. Da igual matar Fuego Fatus, van a salir más. Toma, pesado. Oye, qué poco daño han hecho ahora, ¿no? ¡Ay! ¡No puedo llegar! ¡No! ¡Miss! Vaya, hombre. Quería... Para una vez que quería matar un Fuego Fatuo así... Y lo hago mal. A ver... ¡Toma! ¡Pilla esto! ¡Joder! Llego en el miss. A cámara lenta. Slow motion. Para que no os perdáis detalle. ¿Eh? ¿Ha visto qué detallazo aquí de canal de Forcat? Que os ponen las jugadas en slow motion. Toma. Cargamos el ataque otra vez. Deja de pasar, gracias. Toma. ¡Toma ya! ¡Pesado! ¡Cansino! ¡Cansino histórico! Eres muy pesado, muy cansino. Uf. ¡Ay, Dios mío! Bueno. ¡Puah! Ese bicho era aún más asqueroso que la babosa en Ciudad de los Monstruos Gelatinosos. Y que lo digas, amigo. Hola, tío pesado. La guindilla más cara del mundo. Ese bicho estaba a punto de tragarse en mi cabaña conmigo dentro. Gracias a ti se ha hundido en la ciénaga. Pues sí, que no salga nunca más. De nada, hombre. Llámame Fétido. Vivo aquí en la ciénaga y cultivo algas fétidas. Ah, por eso huele tan mal. Hostia, sabía deducción. Ah, no lo había notado. Pasa, chaval, te enseñaré mi casa. Vamos a casa de Fétido, va. ¿Qué pasa, Fétido, amigo? No son las grandes cuevas de Altamira, pero a mí me gusta. Para ser decoración prehistórica no está mal. Ahí está. Se ha comprado en el Ikea prehistórico. No puedo ofrecerte gran cosa por haber salvado mi cabaña. Pero me gustaría darte algo. Esto no es... no, creo que esto no te sirva. Hostia, un corazón. Un corazón vivo, qué bonito, pero no te servirá. ¡Ajá! Te daré una esta guindilla. Lo más lógico. Dale una guindilla al chaval. ¿Recibís no sé qué de barro? Ay, no me he enterado, coño. Las guindillas tienen propiedades especiales, si conoces la fórmula. Vuelve por más y se acaba. Te daré otra. ¿Quieres descansar un poco? Oye, por supuesto que quiero descansar. Pues... Vosotros veis que le estaba haciendo 70 y pico de daño a la serpiente, ¿no? De por golpe, pues antes de eso yo le hacía unos 25 con golpes básicos. Claro, es que no sabía que se podía lanzar la lanza. ¿Queréis que... Espero que hayas descansado, vale. ¿Queréis hablar del juego? Sí. Cabaña efectiva, hasta luego. Encontré agua, agua y más agua. Vale. Que no hay nada, ¿no? A ver, ¿tú qué más me vendes, tío? ¿No? ¿No quieres cansar? ¿Quieres hablar del juego? Joder, no. Es igual, va. Hasta luego. Pues no decías que me ibas a dar más cosas. ¿Qué me has dado no sé qué de barro? Levitación, ¿vale? Lanza del cuerno, rompehuesos. ¿Será algo de la armadura? ¿Oh? Estás... Barra de caparazón. ¿Muñequera mamut? No. ¿Alquimia? No sé, quizá me ha dado barro. No sé. Bueno. Bueno, ya hemos acabado con esto y ahora hay que volver sobre nuestros pasos. Ojo, no te lo pierdas, que tengo que volver a pasar la ciénaga. Y hay que volver a la piedra aquella. Si os acordáis en aquel vídeo que me tapaba la puñetera puerta.
Vale, aquí tenemos la piedra, la cual tenemos que levitar. Perfecto. ¿Dónde va la piedra? ¿Cae aquí? Bueno, por aquí se entraba en el terreno de los lagartos. Aquí estamos. Ojito por aquí, ¿eh? Míralos, ahí los tienes. Estamos dentro del volcán, obviamente, como podéis ver. Vale, quería lanzarle la lanza y me he ido demasiado atrás. A ver, ¿dónde estás, amigo? Ven, ven. Buah, chaval, qué bueno que soy lanzando la lanza, madre mía. Tenéis bastante vida, cabrones. Hombre, está bien que suba de nivel y esas cosas. Pero aquí hay algo, ¿eh? Ceniza, vale. Aquí hay otra cosa, pero... Joder, ya estoy cargando la lanza. Bueno, es igual. ¿Qué hay aquí? Va, amigo. ¿Qué teníamos por aquí? ¿Qué hay? Anda, no tengo más guindillas. Cago en la leche. Vamos a ver si por aquí hay alguna. Ahí había. Mira, aquí hay una cueva. Fíjate, esta lanza se la lleva mi amigo. Joder. Tenemos otro por ahí arriba, mirándonos. ¿Qué pasa, tío? Agua, dame guindilla, joder. ¿Cómo se llega a ese cofre de ahí? Bueno, vamos a seguir por aquí. Por aquí había camino. Encontré arcilla. Puedo lanzarle. Hola, amigo. ¡Ush! Miss. ¿Será cabrón? Aquí estaba la guindilla que a mí me hacía falta. Pero a este le voy a enviar otra lanza. Hostia puta. En fin. A ver. Era por aquí. Aquí. Venga, levántame esa roca. Pesado. ¡Ah! Te voy a lanzar una lanza. Te voy a lanzar una lanza ya. Si me de déjame, cabrón. Joder. Tenemos que encontrar otra guindilla. ¿Dónde se han ido estos? ¿Dónde estabais? Joder, bro. Me jode un montón. Me fastidia un montón fallar los ataques. El puto Miss, tío. Pero bueno, a ver, ¿tú has respawneado o qué? Yo a ti ya te había matado, ¿no? ¿Será por aquí? Que hay algo. Y fallo otra vez. Joder. Madre mía, estoy lleno de bichos. Vamos a curarnos un poco, porque si no, nos van a destrozar.
que tienen mucha vida. Y luego de Miss, o sea, joder. ¿No serás tú un ninja, no? Esquivando ataques, lagarto, gordo, asqueroso. A ver. Aquí no hay nada, tío, vaya vuelta más tonta, ¿no? Raíces. Si yo lo que quiero son guindillas. Hostia, el perro está hecho polvo. Le he hecho daño a algo, no ha salido ningún número. Miss. Flipa. No puedo llevar más pétalos. Oh, venga, hasta luego. Vale. Cojones. Estoy por aquí, perrito. ¿Qué más había por aquí? Vale, esa piedra. ¿Y aquí? ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que tirar esa otra piedra. Vale. ¿Y cómo tiramos esa otra piedra? Por aquí. ¿Y ese cofre? Desconocido. Ese está abajo, no pasa nada. A ver. Una guindilla, vale. Seguimos avanzando. Levitamos esta roca. Y a este le vamos a meter un lanzazo, si nos deja. Y si me deja, le tiro otro y lo mato ya. A la mierda. El perro está abriendo algo por aquí. Vale. Miss, ¿cómo que miss? No veas cuánta vida tienen, los lagartos. Estos son tanques o algo. Au. Dame mi cofre. No puedo llevar más pétalos. Si me dejas cargar el ataque, seré feliz. Hay que subir por aquí. Mira, ya estamos terminando ahí la zona esta. Ya sé que es innecesario matar a este boss, a este bicho que diga, pero es que hay que subir de nivel, no podemos dejar las cosas a medias. Si no, luego los bosses me patean. Joder. Seguimos por dónde. Por aquí no se puede ir, ¿no? No hay nada. Faltaba una piedra, ¿no? Ahí. Me ha faltado levitar esta, ¿no? Esta piedra. ¿Qué había ahí? ¿Será ese el camino? Es que... A ver. Por aquí me ha parecido a mí ver que era como ya al final. A ver. ¿Sí ves? Ah, un hombre. Aquí hay un hombre.
¿Quién vive aquí? ¿No? ¿No vive ningún hombre? Típica cabaña, pues nada. Bueno. Este sistema de cuevas, ahora aquí, ¿qué? Por aquí hay una salida. Aquí hay un lagarto, vale. ¿Y ese lagarto de dónde ha venido, macho? Joder, yo doy una, ¿eh? Rabia. Miss. Joder, con el Miss, macho. ¿Cómo puede ser que las armas en este puto juego tengan tan poca precisión? Con la cantidad de enemigos que hay. Que hagan tantos Miss. Tenía que haber curado al... Vamos a curar al perro un poco. Joder, amigo. Madre mía. ¿Qué iba eso, hijo de puta? ¡Hala! Cabrón, con lo que me cuesta cargar ese ataque, que te lo esquiven. Hombre, por favor, muérete ya, tío, es pesadilla. Está, no hay nada más aquí. ¿Es posible que haya atravesado a los dos? Uno le haya hecho misión y al otro le haya hecho daño. Es interesante eso. Muy bien, perrito, así me gusta. Sube de nivel y haz algo más de daño. Menudo laberinto, ¿no? Que hay aquí montado. Y solo hay eso. ¿Y alguna cosita por aquí? Joder, tío. Y aún así, estás vivo, ¿eh? Vamos a hacer una cureja, señora cureja. Joder, donde no es grande esta zona. Mira, por aquí no hay nada. Pero sí que huele algo el perro por aquí. ¿Dónde? ¿En serio tenía que dar toda esa vuelta para llegar ahí? ¿En serio? Uy, esto tiene pintaza de boss, ¿no? ¿O no? ¿O no? Hemos salido por la parte de aquí arriba.
Joder con los mises, macho. Me joden un montón, ¿eh? Pero un montón. Este es un jefecito, ¿eh? Ojo, cuidado con este individuo. Y fallo el ataque. ¿Cómo no? Toma, 109. Para que aprendas. No te muevas. Déjame, estate quieto. Sí que tenías vida, ¿eh? Vale. Vale, pesado. Recibí guindilla. Buah. No me digas, no me digas. No me hagáis dar la vuelta entera hasta allí. Por favor. ¿Me vas a izar? Sí, sí, me la hacen dar. Bueno, yo creo que aquí voy a dejar el vídeo ya, porque tiene una duración muy, muy larga ya. Así que nada, gente. Seguiremos el siguiente día. Un saludo.